Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste, suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los videos. También comenten que yo responderé sus comentarios y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Sin más que agregar, que comience el suculento video de hoy XD. Los japoneses tienen fama de ser muy limpios, y esto no ocurre por casualidad. Si hay una parte de la casa japonesa que se limpia a conciencia, esta es el cuarto de baño, en general, y la bañera, en particular. No en vano, existe una criatura, un yokai, que lleva siglos acechando las viviendas de aquellos insensatos que no prestan la suficiente dedicación a algo tan importante como el aseo y la limpieza. Aunque es probable que la tradición arranque de mucho antes, es en 1776 cuando el akaname entra con fuerza. Y lo hace gracias a la publicación de uno de los libros más importantes en cuanto a yokai se refiere, el Gazuyaki Yagyo, o lo que es lo mismo, el desfile nocturno ilustrado de los 100 demonios. En el libro, aparecía la ilustración de una extraña criatura, seguramente inspirada en el Akaneburi, un yokai muy similar, por no decir idéntico, que aparecía en otro famoso volumen años atrás, el Kokoniaku Monogatari Iban, 100 cuentos extraños y raros. El nombre lo obtiene de Aka, mugre, iname, lamer, y le viene como anillo al dedo, ya que el Akaname se desvive por chupar toda la mierda que encuentra en el baño. Ojo, cuando digo baño hablo del lugar donde uno se baña y arregla. Si habláramos de retrete, el monstruo sería todavía más desagradable. Normalmente se representa de color rojo, la palabra aka en japonés suena como akai. Color rojo, con el tamaño de un niño y con una larga lengua que le permite acceder a toda la porquería, por bien escondida que esté. La presencia del akaname en Japón tampoco es arbitraria. A día de hoy es difícil de ver, y la principal razón de esta ausencia es que su hábitat natural es la casa tradicional japonesa, donde el baño se solía separar de la estructura principal y solía estar construido en madera. Te puedes imaginar la cantidad de moho y suciedad que puede aparecer en verano con estos índices de humedad tan altos que tenemos por aquí. Resulta sorprendente, pero el akaname es un ser inofensivo. Ahora bien, como dice Nonomba en las viñetas que podéis leer aquí arriba, lo terrible del asunto es que los fantasmas atraen a más fantasmas, y aquellos que vengan invitados por este yokai, seguramente, tendrán unos hábitos alimenticios muy diferentes. Aún así, esto no es lo peor de tener al akaname como huésped. Si se corre la voz y los vecinos del pueblo descubren que en nuestra casa habita uno de estos monstruos, rápidamente se propagará el rumor de que somos unos guarros y, ya sabes, en Japón el que dirán es muy importante. Fin, aquí termina el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los videos. También comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y compartan en sus redes sociales. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. Sin más que agregar, adiós.